cerca 1000 celulares que se encontraban hábilmente camuflados al interior de esta flota de la empresa Transluján fueron confiscados por efectivos del control operativo aduanero. En esta situación se la va a llevar al bus, a las oficinas de aduana interior, más toda la mercadería. Posteriormente a una evaluación que realizan dentro de la valoración, se va a determinar si es que pasa a delito o es contravencional. Cuando es contravencional, no existen personas detenidas. Y para que exista delito, tiene que pasar de las 200.000 UFBs, eso que significa 200.000 dólares en mercadería, en valor. Los uniformados interceptaron el bus proveniente de Chile en la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Para nosotros es el conductor porque existe un macaco. Macaco significa que estos celulares venían de forma camuflada en un compartimiento que viene en la flota. Por eso es que se está comisando también la flota. Esta mercadería de contrabando que pretendía ser comercializada en nuestro país será puesta a disposición de la aduana nacional, al igual que el conductor de la flota y el propietario de los celulares, para que sea esta entidad la que determine la situación jurídica de estas personas.